5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿A qué nos importa una? Bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si comentamos Cuarentones? Esta nueva comedia mexicana la escribe y la dirige Pietro Loprieno, cineasta nacido en Bari, Italia, en 1974. Cuarentones es su salto internacional y también su debut en México después de dos películas en las que ya se adentraba en el género: El Ritorno de Ulises y Le Fris Ignoranti. Protagoniza como César Eric Elías, nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1980. Es su primera vez en Netflix, pero viene actuando desde hace más de dos décadas, haciendo últimamente la película A ti te quería encontrar o la serie Días Mejores. A su lado, la venezolana de Caracas, Gaby Espino, como Naomi, y el mexicano de Monterrey, Nuevo León, Adal Ramones, como Paolo. Un cocinero de prestigio, César, descubre que su mujer lo está engañando con otro durante 10 años e intenta recuperar las ganas de vivir participando en un concurso gastronómico en Cancún, a donde viaja con su socio Paolo y donde conoce a Naomi. Acabo de dejarlo con mi novia después de 10 años. Ahora estoy grabando aquí, pero pronto lo haré en otro sitio. Es una lástima, pero ¿a qué nos importa una? Porque apenas me conocéis a mí, no la conocéis a ella, nunca nos habéis visto juntos. Esto es lo mismo que ocurre en las películas cuando no se toman su tiempo para construir una relación que nos importa una. Y es lo que sucede en Cuarentones. Cuando se rompe el matrimonio de César con Amelia, que desencadena la trama de la película, nos da igual, porque solo los vimos como pareja durante unos segundos, minutos antes en una escena. Entonces todo el viaje posterior que realiza César para reconstruir su vida, lo hacemos como espectadores sin estar dentro emocionalmente. Necesitamos conectar con César para acompañarlo en su viaje, pero la película no nos lo permite. Así que todo lo que pasa de entonces en adelante no nos importa una. Aunque por la manera en que está escrito tampoco lo haría aunque la construcción fuera buena. Y esto sucede tantísimas veces en tantísimas películas. Siempre digo que no quiero ser crítico en demasía con una película porque el cine es tan bonito que no quiero añadirle nada de negatividad. Pero precisamente por eso, porque el cine es tan bonito, el cine es tan rico y está tan lleno de posibilidades, que no entiendo que hagan estas películas. Si no me dedicara a lo que me dedico, no hubiera acabado de ver Cuarentones. Una vez vista toda, te das cuenta de que, lejos incluso del terrible comienzo, del mal guión, no ofrece nada en lo relativo a dirección, actuaciones, fotografía, banda sonora, o entrando más en la historia, no ofrece nada en cuanto a romanticismo, comedia, entretenimiento, drama, gastronomía, Cancún, ni ofrece nada a los temas que trata: la paternidad, la amistad, la crisis de la mediana edad. Si de verdad quieres disfrutar del cine mexicano en Netflix, te tengo 6 recomendaciones entre las producciones originales: Roma, de Alfonso Cuarón, de 2018, Noche de Fuego, de Tatiana Huezo, de 2021, Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, de 2019, El baile de los 41, de David Pablos, de 2020, Selva trágica, de Julen Olaizola, también de 2020, y Somos, de James Camus, de 2021. Y hasta aquí el vídeo sobre Cuarentones, una película que no aporta nada.